Vamos a dar inicio y empezamos con nuestra primera candidata al reinado municipal Pesebre del Huila. La señorita Gertrudis Carvajal Cuchimba. Le hacemos el llamado a la señorita Gertrudis Carvajal Cuchimba. Aplausos para la niña Gertrudis Carvajal. Ella viene desde la vereda Alto San Francisco. Edad, 18 años. Sus padres. Robinson, Robinson, la luz. Merardo Carvajal Cuchimba y la señora Sobeida Cuchimba Iquira, de la vereda Alto San Francisco. Reina, sus palabras para el municipio de Porato. Muy buenas noches para todos, mucho gusto. Mi nombre es Gertrudis Carvajal Cuchimba. Represento orgullosamente mi comunidad en Alto San Francisco. Los invito a que pasemos estas fiestas en paz, alegría, armonía y en especial en la familia. Eso es lo que importa en una fiesta de San Pedro, que sabemos compartir sin necesidad de estar molestando a cualquier persona. Siempre debemos estar unidos como pueblo, como comunidad y como por aquellos que nos caracterizan. Soy orgullosamente la representante de mi vereda y me siento capaz y soy la persona más fortaleciente de lo que he hecho y lo que he aprendido en este transcurso de su tiempo para representar a mi comunidad de la mejor manera. Vengan ustedes, muy buenas noches, espero que estemos bien y que pasemos estas fiestas en lo mejor, en alegría y en la familia. Muchas gracias. Un aplauso para la candidata de la Alto San Francisco, por favor. Gracias, candidata, muy amable. Gracias, reina. La invitamos a que se dirija nuevamente al recinto, a la calpa principal, y de ahí, como les decía anteriormente, nos dirigimos hacia la administración municipal. Hacemos el llamado muy cordial a la candidata de la Paraguay. Un aplauso, por favor. Vereda Paraguay. Angie Alejandra Guzmán Chavarro. Edad, 18 años. Sus padres, Jesús Guzmán Rojas, Gustari Chavarro Rojas. Aplausos, aplausos fuertes, por favor. Son nuestros candidatos al reinado municipal. Candidata, sus palabras al municipio de Porato. Buenas noches para todos. Primero que todo, quiero agradecerle a Dios por permitirnos estar aquí reunidos en la noche de hoy. Mucho gusto. Mi nombre es Angie Alejandra Guzmán y represento orgullosamente mi comunidad. Un saludo muy especial para el señor alcalde, Pablo Trujillo Mota, para el grupo de trabajo de la administración, para mi vereda y para el público en general. Los invito a que gocemos estas fiestas en paz, en alegría y en familia. Muchas gracias. El aplauso, por favor. El aplauso fuerte para nuestra candidata Angie Alejandra Cuspián Chavarro, oiga, de la vereda El Paraguay, 18 añitos de edad. Recordarle nuevamente a la comunidad que terminada la presentación de nuestras candidatas al reinado municipal, con ellas vamos a tener una pequeña reunión en la administración municipal, pero los dejaremos acompañados o en compañía de la orquesta Matambo, que va a estar dedicando con lo mejor de la música tropical.
Hacemos el llamado a la señorita representante de la vereda Alto Caparrosa. Esa niña tiene una edad de 18 años. Su nombre, Caterine Trujillo Vargas. Sus padres, José Onis Trujillo Torres y Yanni Vargas Mazabe. Un fuerte aplauso para Caterine Trujillo Vargas. Que se escuche fuerte, fuerte. Sus palabras para nuestra comunidad del municipio de Polapa. Muchas gracias, Reina. Bien. Recordarles cómo lo dicen nuestras candidatas a reinado municipal. Las fiestas de San Juan y San Pedro se viven en paz, en alegría y armonía. Se viven entre amigos, entre familia. Y vamos a demostrar que nosotros como polapense tenemos cultura. Y tenemos la oportunidad de gozar, bailar y disfrutar y hacer un ambiente sano y de la mejor manera. Hacemos el llamado a la candidata a la Corporación Equina Pesebre del Huila, Caterine Castro Chavarro. Invitamos también a Angélica Jurado que nos acompañe, aquí a la carpa, por favor. Bienvenida a Pesebre del Huila. Caterine, 21 años, sus padres, José Ignacio Castro y Luz Marina Chavarro. Caterine, sus palabras. Buenas noches, querido pueblo de Polapa. Soy Caterine Castro Chavarro, representante de la Corporación Equina Pesebre del Huila. Un saludo especial para la administración municipal, especialmente al alcalde Pablo León Trujillo Moda. Los invito a que vivamos este San Pedro en paz y alegría. Gracias. Aplauso, por favor. Fuerte el aplauso para la señorita Caterine Castro Chavarro, oiga, representante de la Corporación Equina Pesebre del Huila. Un saludo muy especial para esta corporación, que también tiene organizado para el día lunes una espectacular cabalgata para que todos salgamos, disfrutemos y nos deleitemos con estas ejemplares, estos hermosos animales que también le ponen alegría, ambiente y es cultura de nuestro municipio. Terminó la interpelación. Nuestra otra jurado, creo que ya llegó también. Nuestra amiga Natalia, si está por acá, por favor, que nos acompañe aquí a la carpa, por favor. Gracias. Hacemos el llamado a la candidata del barrio La Manga, Mónica Juliana Rojas Lozada. Un aplauso, por favor. Candidata del barrio La Manga. Un fuerte aplauso para la niña Mónica Juliana Rojas Lozada, que nos acompaña esta noche. 18 años de edad. Nombre de los padres: José Snake Rojas Chavarro. Padres: Analí Lozada Cabrera. Sus palabras para el municipio de Ocolapa, Rey. A las señoritas participantes,
y a la comunidad en general. Tengan ustedes muy buenas noches. Soy Mónica Juliana Rojas, represento al barrio La Manga y para mí es un honor poder festejar estas fiestas tan peregrinas con cada uno de ustedes. Espero que la gocemos, que disfrutemos y que vivan las fiestas tan peregrinas. Gracias. Muy bien, fuerte el aplauso para la señorita Mónica Juliana Rojas, barrio La Manga. Nuevamente recordarle a la comunidad del municipio de Ocolapa, el comportamiento de esta noche ha de ser el mejor para que el día de mañana y el lunes pues podamos finalizar como Dios manda y cerrar con broche de oro de la mejor manera y haciendo la representación de nuestro municipio como gente civilizada y que estamos dispuestos a gozar y a disfrutar mostrando cultura, cultura oporapense. Hacemos el llamado a la última candidata a reinado municipal, Madres Comunitarias, Yurandi Ramírez Ule, 23 años de edad. Sus padres, José Eliterio Ramírez y Marlene Ule. Aplauso, por favor. Eso, la madre comunitaria, mira, la tengo frente. Tus palabras, candidata. Muy buenas noches para todos. Quiero saludar a los administrativos de la alcaldía municipal. Quiero saludar al alcalde Juan Miguel Mosa, a mis compañeras madres comunitarias que se han acompañado el día de hoy, a las compañeras candidatas al gobernador municipal. Invitar a toda la comunidad a que vivamos esas fiestas santiaguinas con mucho amor por la cultura de nuestro departamento. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de permitirme estar aquí hoy. A mis compañeras, a la alcaldía municipal por la oportunidad de dar. Invitarlos para el día de mañana a acompañarme a representar el folclore y la cultura de nuestro departamento. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para la niña Yurani Ramírez Ole, representante de las Madres Comunitarias. Y por último, cerrando con broche de oro, hago el llamado a la niña que nos va a representar. Oiga, escúchelo bien. Y quiero que sea fuerte ese aplauso y ese acompañamiento, como nuestro lema lo dice, unidos por Ocolapa. Que se escuche esas ganas y esa alegría que nos embargan estas fiestas de San Juan y San Pedro. Esta niña, hermosa niña de nuestro municipio, Jenny Cuellar, nos va a representar al sur colombiano. Fuerte el aplauso de todo el municipio. Fuerte, fuerte ese aplauso para nuestra reina del sur colombiano el próximo 3 de julio. Sus palabras para nuestra comunidad de Ocolapa, reina. Buenas noches, soy Jenny Alexandra Cuellar Santos, candidata al 23º reinado sur colombiano de integración en el municipio de Pitalito por el municipio de Ocolapa. Quiero invitarlos a que me acompañen el próximo 3 de julio en el municipio de Pitalito, en donde se llevará a cabo el desfile de elección y coronación de la nueva reina subcolombiana. Quiero darle los agradecimientos a la administración municipal, en cabeza del señor alcalde, Pablo John Trujillo Mota, a mi familia que hoy me está acompañando, y a todas las personas que de una u otra forma han contribuido para mi participación. Entonces la invitación es para que me acompañen el próximo 3 de julio. Para este día habrá transporte gratis, estará frente a la alcaldía municipal para todas las personas que me quieran acompañar. Hagamos que Ocolapa demuestre el folclore y las costumbres que nos han dejado nuestros antepasados. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para la niña Jenny, oiga, nuestra representante del sur colombiano. Créanme, créanme que es para nosotros un honor como administración municipal en cabeza del doctor Pablo Trujillo
podemos presentar a nuestro colombiano con una niña que ha demostrado la capacidad de traerse esa corona del surcolombiano y que yo sé nos va a dejar en alto allá, en nuestro vecino municipio de Vitalito, en este espectacular reinado.